tres transformaciones del espíritu os menciono. Como el espíritu se convierte en camello, y el camello en león, y el león, por fin, en niño. Hay muchas cosas pesadas para el espíritu fuerte, de carga, en el que habita la veneración. Su fortaleza demanda cosas pesadas, e incluso las más pesadas de todas. ¿Qué es pesado? Así pregunta el espíritu de carga, y se arrodilla, igual que el camello, y quiere que lo carguen bien. ¿Qué es lo más pesado, héroes? Así pregunta el espíritu de carga, para que yo cargue con ello y mi fortaleza se regocije. ¿Acaso no es humillarse para hacer daño a la propia soberbia? ¿Hacer brillar la propia tontería para burlarse de la propia sabiduría? ¿O acaso es apartarnos de nuestra causa cuando ella celebra su victoria? ¿Subir a altas montañas para tentar al tentador? ¿O acaso es alimentarse de las bellotas y de la hierba del conocimiento y sufrir hambre en el alma por amor a la verdad? ¿O acaso es estar enfermo y enviar a paseo a los consoladores y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que tú quieres? ¿O acaso es sumergirse en agua sucia cuando ella es el agua de la verdad y no apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos? Como el oro, es un animal escamoso, y
Entonces, para mí, el ideal no es reflejar la realidad tal como es. Porque tal como es, la hemos, sobre todo la realidad actual, la estamos viviendo, la estamos leyendo en la prensa, la estamos viendo por la televisión, la estamos viviendo todo nuestro mundo actualmente, día a día. Entonces, no podemos, al menos, repetir lo que está diciéndose, lo que se está diciendo. Creo en eso, no sé si comentaba con usted, esa idea que tenía Arguedas precisamente, ¿no? De que al autor, al escritor, quizá hay que dejarle el mundo de los sueños, ya que no puede tomar el mundo de la realidad. Thank you.
Gracias.